Recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, en Boulevard Galvez, a pasitos, perdón, de Boulevard Galvez, y en este caso compartiendo un desayuno junto con el presidente que tiene el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción aquí en la ciudad de Santa Fe, con Andrés Abramovich. ¿Cómo andas, Andrés? Maxi, ¿cómo andas vos? ¿Qué decís? Buen año. Igualmente para vos, un placer compartirlo y iniciar con vos este nuevo periodo. Siempre digo que para iniciar algo se termina otra etapa. Exactamente. Y se termina un año 2020 totalmente atípico para ustedes, digo, desde la conducción y bajando cada uno de los colegas, de los abogados. Digo, ¿y qué balance se hace de todo lo que han vivido? Mirá, desde el contexto general social, no podemos decir que fue un año positivo porque esta pandemia afectó la salud y en particular la economía de la comunidad y en particular de los abogados y de las abogadas que, teniendo en consideración el gran parate de la justicia durante un transcurso considerable del año 2020, por supuesto que ello repercutió de manera negativa en la economía, en los bolsillos de los profesionales del derecho. En base a eso, nuestra entidad, el Colegio de Abogados de Santa Fe, intentó estar a la altura de las circunstancias, procurando brindar los servicios que proporcionaba con antelación a la pandemia. Es decir, nosotros tenemos distintas áreas tendientes a brindar servicios a los profesionales y con este contexto tan extraordinario y tan crítico que nos tocó atravesar, nos obligó a regenerarnos, a ser creativos para no disminuir todo lo que el colegio proporcionaba. Así se brindó servicios a distancia. Antes lo que se hacía de manera presencial se pudo hacer de manera virtual, porque nosotros también contamos con personas que se encuentran en los grupos de riesgo que no podían concurrir presencialmente a la institución, a realizar todas las tareas que hacían comúnmente. Pero sin embargo, a partir de un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo, nos pudimos adaptar, nos pudimos recrear y creo que se pudo generar el servicio a la altura y a las expectativas de los colegiados. En cuanto al servicio de justicia, no podemos decir que estamos conformes con todo el desenvolvimiento durante el año 2020, porque realmente la paralización implicó que no llegue la justicia a la gente. Un juicio laboral, un juicio civil, un juicio de familia, un juicio comercial se encontró paralizado, no tuvo avance y por eso redundaba en que la gente que necesitaba acceder al Poder Judicial en búsqueda de soluciones a su conflicto no podía tenerla. Y desde la colegiatura abogadil fuimos pintando permanentemente distintas acciones gremiales tendientes a generar la reapertura del Poder Judicial. Me acuerdo que hace un tiempo, o la última nota hicimos, hasta todavía estaban pidiendo para que se hagan, que se realicen los juicios porque no se realizaron. Exactamente, tal cual. A ver, nosotros lo que siempre dijimos es que la cuarentena no es para las instituciones, sí para las personas. O sea, lo que íbamos pidiendo desde comienzo, desde marzo, es que debía existir una reapertura gradual. Al principio todos estábamos con temores, lógico, porque era un panorama totalmente incierto, como lo sigue siendo. Pero consideramos que un servicio público, como es la justicia, un servicio público esencial, no podía paralizarse. Y así fuimos pidiendo que se fueran abriendo paulatinamente distintas áreas del Poder Judicial para lograr al menos un servicio acorde a las exigencias de la ciudadanía. Lo que noto como muy advierto, muy positivo, es la unidad de la abogacía a nivel provincial. Nosotros desde que asumimos la gestión en el año 2019 prometimos y dijimos y que iba a ser un estandarte de nuestra gestión, era la unidad de la abogacía en la primera circunscripción. No solamente cumplimos eso, y eso tiene que ver con un grado de madurez y compromiso de todos los sectores políticos que hoy conforman el Colegio de Abogados de Santa Fe, sino que también expandimos nuestra acción a todo el territorio provincial, logrando forjar por primera vez en la historia la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe. Lo cual nos permite posicionarnos de manera con más fuerza ante los poderes del Estado, de manera que nuestros colegiados sepan que cuentan con nuestras entidades gremiales para defender su dignidad, para defender sus intereses ante el desenvolvimiento, ante el ejercicio diario de la profesión. Así que la verdad que en ese aspecto, en el aspecto gremial, nos encontramos, no sé si satisfechos, pero tal vez conformes con la tarea realizada y con todo lo que viene por delante, ¿no? Aquel eslogan, me acuerdo, en la época de campaña de ustedes, de colegios, somos todos.
lo están pudiendo llevar adelante. Totalmente, porque esa es la esencia de nuestra entidad. Tenemos que ir todo por el mismo andarivel, marchar todos por la misma senda, porque todos luchamos por dignificar la profesión, para hacer un mejor servicio de justicia, y realmente si no nos damos la mano, si no peleamos todos hacia un mismo lado, si no peleamos todos por lo mismo, difícilmente vamos a conseguir las metas, los objetivos que nos proponemos. Realmente las contiendas políticas no tienen que ser entre enemigos, sino que eventuales rivales que tal vez tenemos diferentes visiones acerca de una misma cosa, pero eso no nos puede llevar a una pelea que exista un distanciamiento que no nos permita concretar los objetivos. Y de hecho, en este año se han concretado políticas de Estado del Colegio de Abogados. Y realmente nos encontramos muy satisfechos por el grado de participación, a pesar de que la gran mayoría trabajamos de manera virtual. Pero el grado de participación, de que la gente se involucró en los institutos, comisiones y el propio directorio, es notable, es histórico. Así que eso es un hecho positivo y para resaltar en este contexto tan nefasto. Recién te comentaba y hacía la votación del tema de las audiencias que se reclamaban todavía para que se realicen hace 2 o 3 meses de atrás, en septiembre, octubre. Exactamente. ¿Quedan cosas en el titero aún del 2020 que se tienen que empezar a mover y que hoy no siguen todavía dormidas? Mira, nosotros desde un primer momento apostamos por el diálogo institucional con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Quedan muchísimas cosas pendientes. Si bien mantenemos hoy en día un diálogo con la Corte Suprema, y de hecho fuimos recibidos los presidentes de los colegios en Rosario por el flamante presidente de la Corte, Roberto Falistoco, queda mucho por aceitar. De hecho, este nuevo sistema de gestión judicial, antes lo que nosotros hacíamos en presentación en papel, por escrito, en los escritos por papel en cada uno de los tribunales, hoy lo podemos hacer de manera virtual. Pero bueno, eso requiere su adaptación, requiere un esfuerzo tanto de los integrantes del Poder Judicial como también de la abogacía, de los abogados y de las abogadas. No es fácil, pero hay que adaptarnos. Esta es la realidad que nos toca vivenciar y por ende esta realidad requiere sacrificios. Sacrificios por parte de quienes prestan un servicio público, que cobran, que le pagamos a través de los impuestos y tienen que estar a la altura de los acontecimientos, a la altura de las circunstancias, porque son bien remunerados y está bien que así sea, pero tienen que prestar el servicio conforme le impone esa carga pública y conforme impone el bien común. Y bueno, por supuesto que nosotros nos vamos adaptando. Hay ciertas resistencias, pero a medida que transcurre el tiempo y todo vaya funcionando de la mejor manera, creo que vamos a tener un panorama en lo que viene adaptado a las exigencias, adaptado a las circunstancias, y vamos a poder litigar, estar en los procesos de manera más cómoda y más sencilla. Me acuerdo por allá, julio, agosto, septiembre, hacía buena nota de la presentación de la tarjeta de beneficios. ¿Han sumado aún más, clientes para que tengan beneficio cada uno de los abogados y abogadas? Tal cual, Maxi. Cuando hicimos la nota, en esa fecha que vos marcás, teníamos cerca de 70 comercios adheridos en nuestra tarjeta de beneficios. Hoy tenemos más de 120, ya que va aumentando exponencialmente la cantidad de comercio e industria que se van sumando a esta iniciativa para brindar servicios a los colegas que puedan acceder a los comercios, que puedan acceder a algún beneficio con mayor descuento que si no fuera abogado o abogada. Así que sumamos y aprovecho la oportunidad que vos nos das a todos los comercios, invitamos a que se unan a esta tarjeta, porque hay que tener en consideración que nosotros tenemos 3.600 matriculados con su grupo familiar y realmente es un universo interesante, claro, para todos los comercios, sí. Y por ende que sea un beneficio recíproco, tanto los comercios que van a tener clientela y para los abogados y abogadas que tengan un mayor descuento cuando quieran salir a comer, comprar una indumentaria y demás. Andrés, por último, ¿qué mensaje le das a los abogados, abogadas en este año que comienza? Digo, tal vez un año en el cual, y más que nada en este enero que vivimos, de tranquilidad, de pensar por ahí en las vacaciones, en el receso, en la feria judicial, pero ¿qué mensaje se le da al abogado? Mira, un mensaje de esperanza, que tengamos fe en lo que se viene, que van a tener siempre un colegio de abogados de puertas abiertas, y justamente nuestra idea, y así fue durante todo este transcurso del 2020 y lo que empezamos en este 2021, es que vamos a estar cerca ante cualquier inconveniente que tengan y que no se cansen de luchar,
que nosotros estamos justamente para acompañarlos en esta pelea por mejorar la profesión y mejorar el servicio de justicia. Y sobre todas las cosas, que tengan salud, tanto ellos como toda la familia Bogadí. Gracias, Andrés, por estos minutos. Gracias a vos. Y que tengas un buen año. Igualmente para vos. Con Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, de la primera circunscripción. En este caso aquí, compartiendo un desayuno, haciendo un balance de las actividades, de los beneficios también que le da el Colegio de Abogados a cada uno de los abogados, abogadas, de los profesionales en definitiva. Aquí, desde La Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, en Zaferano, compartiendo un desayuno, pero también lo que son las meriendas, los almuerzos y las cenas, todos, todo en un solo lugar. Lo recomiendo.